Pues nos enteramos por las redes sociales. Y bueno, enviamos un correo electrónico, nos pedían una serie de fotos de las nenas y bueno, si tenían algún tipo de experiencia, no solo cantando, sino de otro tipo. Y luego recibimos un mail el viernes pasado diciendo que, es que habían sido seleccionadas. Nos mandaron una canción, se la han tenido que aprender y no sabemos ya todos la canción. Ellas, Diana ha hecho baile, canto no, hoy sí que ha estado con su profesora cantando y ellas lo que sí que han hecho ha sido salir desfiles. En desfiles en la pasarela de la FIMI Fashion Week de Valencia, bueno, que ahora se hace en Madrid, sí que se han desfilado. Pues me mandó el enlace mi cuñada y a ella le gusta mucho todo lo que está relacionado con la música, cantar, lo que pasa es que no tiene experiencia todavía, de hecho es el primer año que va a música, a coro, y bueno, pues porque viera un poco lo que es este mundo y eso, ella estaba bastante ilusionada, pues he decidido traerla, a ver qué tal. Sí, me ha gustado mucho venir aquí porque sé que no me van a coger porque soy nueva, pero por si acaso me gustaría probar. Hoy estamos buscando al personaje infantil Cosette y al personaje infantil Eponine. De entre todas estas niñas que tenemos por aquí, más dos grupos más que nos faltan por llegar, estamos buscando niñas con un perfil de 6 a 9 años, con aptitudes musicales, sin nada de vergüenza, muy extrovertidas, y necesitamos 6 niñas. Necesitamos 3 pequeñas Cosettes y 3 pequeñas Eponines, ya que siempre cuando trabajas con menores de edad necesitas un mínimo de 3 niños o 3 niñas por personaje. Pues es muy gratificante, la verdad, trabajar con niños, y como tú bien dices, yo creo que ellas no son conscientes hasta que llega el día la verdad de lo que significa este musical. Y aún así, cuando llega el día que suben encima del escenario, para ellas es un juego, es un sueño. Ver más de 300 pelucas, decorados que se mueven solos, todos los compañeros, los actores adultos. Entonces, como para ellas es algo fugaz, porque vamos pasando ciudad por ciudad, entonces lo viven como muy, muy, muy intensamente, y siempre lo gratificante es que cuando acaba el musical, veo a los padres y a las propias niñas que, bueno, siempre la misma frase, es una experiencia inolvidable y nos vamos a acordar toda la vida. Y eso es lo que realmente al final te quedas. O sea, buscas niñas con talento para estar en un musical tan importante como Los Miserables, pero además que se ven un gran recuerdo, y así es siempre. Thank you.
principalmente todas las niñas que se presentan, previamente se les ha enviado a casa un archivo de audio para que se prepare una canción. Yo principalmente lo que vamos a hacer es pasar varias veces la canción, repasarla varias veces, y simplemente lo que buscamos son niñas que afinen, que puedan afinar. No nos olvidemos que esto es un musical, una orquesta en directo, música en directo, y tienen que ser capaces de cantar una canción ellas solas con una orquesta. Entonces busca sobre todo una seguridad musical, una afinación musical, y además pues niñas que puedan transmitir un poquito, ¿no? No nos olvidemos que niñas de esta edad tampoco pretendes que tengan un gran currículum, una gran experiencia, una gran preparación, simplemente lo tienen o no lo tienen. Entonces, tres factores: niñas extrovertidas, sobre todo, que tengan un oído musical, que puedan afinar, y sobre todo, bueno, pues que puedan transmitir, ¿no? Cuando seleccionas a las niñas, las que seleccionas ya sabes realmente que tienen eso que estás buscando, ese talento, que lo tienen innato, y luego a la hora de la verdad es que te sorprenden, porque, o sea, son como esponjas que se saben su personaje, el de al lado, el del tabernero, el de la tabernera, el de... y acaban cantando la función entera en un espacio y en un tiempo breve de un mes. Entonces, se consigue. Los personajes Gavroche viajan con nosotros. El personaje infantil Gavroche es un personaje muy complejo y no nos podemos permitir el hándicap de ir por ciudad buscando. Teníamos a tres niños, que uno de ellos sí que era valenciano, Nachete. Lo que pasa que a final de junio hicimos cambio. Ahora hemos cogido a tres niños. El compromiso era un curso escolar, pero llevan el colegio en gira, profesores en gira, entonces el compromiso era un curso escolar. Entonces, al cambio de curso, hemos cogido a tres niños nuevos, a tres gabros nuevos, pero sí que es verdad, teníamos a Nachete, valenciano. Yeah.